La gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama Espinosa, confirmó que ya ha iniciado conversaciones con la Secretaría de la Defensa Nacional para implementar un proyecto de construcción de vías alternas en la zona sur del estado, donde las obras del Tren Maya han provocado severos embotellamientos. La construcción ha generado tiempos de espera de hasta 4 horas para ingresar a la capital, afectando a miles de usuarios, empresarios y turistas. Mara Lezama indicó que el proyecto ya está en marcha y que en los próximos días se realizará un anuncio oficial en coordinación con las autoridades federales. Platicar es parte de los proyectos que presentamos, es fundamental, es nuestra capital. Entonces estamos trabajando, estamos presentando un proyecto primero a Sedena y también ya lo hicimos con la presidenta electa. Hay que recordar que nuestra capital, ese será siempre Chetumal, el parque Yunkash, el parque Quintana Roo, el barrio mágico, toda la inversión que hemos logrado en Otompe Blanco, pues ha sido fundamental como parte de saldar una deuda histórica y acortar las brechas de desigualdad, pero sin duda alguna sí estamos. Estamos trabajando apenas en ello, estamos presentando los proyectos, todos los proyectos que se presentan hay que hacerle adecuaciones. Tendremos una reunión esta misma semana o la próxima semana con el secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, con el nuevo. Ya tuvimos con Nuño y ahora vamos a reunirnos con el nuevo ¿Algunas secretario. Palabras de aliento para la ciudadanía que ha tenido muchas? Pues es que es parte, toda obra trae Y es que las obras del Tren Maya, uno de los proyectos insignia del gobierno federal, han generado complicaciones significativas en la movilidad de la zona sur de Quintana Roo, especialmente en los accesos a la capital, pues las largas filas y los tiempos de espera han sido motivo de quejas constantes por parte de la ciudadanía y el sector empresarial, quienes han expresado su preocupación por la afectación económica y el malestar que esta situación ha provocado entre los turistas. El proyecto de vías alternas busca ofrecer rutas de circulación adicionales para aliviar la congestión vehicular y garantizar un flujo más eficiente mientras continúan las obras del Tren Maya. Para Notivisión, César Castilla.